Luego de su debut mundial, la tercera generación del Volvo S60 llegó a nuestro país. Y luego de ponerlo a prueba, tengo el privilegio de presentarles la versión más llamativa frente a los reconocidos BMW Serie 3, Audi A4 o Mercedes-Benz Clase C. Después de 8 años en el mercado de la anterior generación, ahora el nuevo S60 ofrece una acertada mezcla de lujo y deportividad, sumado a toda la tecnología en seguridad comprobados en las SUVs de la marca sueca. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes el espectacular Volvo S60 en su versión T5 Art Design con el potente motor 2.0 litros y tracción all-wheel drive. Dado que el S60 es uno de los autos más recientes de la nueva generación de toda la gama de modelos de Volvo, no es de extrañar que su diseño sea uno de los mejores atributos. En esta versión, el imponente frontal presenta una gran parrilla similar a la de su hermana, la XC60, pero con un toque mucho más deportivo gracias al paquete Art Design, sobre todo en la parte de abajo del bumper, además de los acabados en negro brillante y, por supuesto, no podía faltar las luces LED en forma de T de martillo de Thor, un emblema en todos los modelos nuevos de la marca sueca. Y a partir de un largo y ancho capó, se extienden unos pliegues laterales que lo hacen ver más musculoso y elegante a la vez. Como esta versión apuesta por una imagen más elegante y sofisticada, presenta unos acabados en negro brillante en los espejos, lo mismo que en los marcos de las puertas, y a mí personalmente me encanta el diseño de los rines de 19 pulgadas, la verdad se ven espectaculares, y el acabado muy deportivo en la parte de atrás. Atrás también es evidente el ADN de la marca sueca. En la tapa del baúl, por ejemplo, hay un sutil spoiler que se integra a los pliegues de la carrocería, junto con unos stops LED en forma de C muy similares a los de su hermano mayor, el S90. Además de las dobles salidas de escape cromadas y el difusor en color negro integrado en el bumper. Y como es típico en la marca Volvo, en el costado derecho de la parte de atrás está el emblema que significa el tipo de motor T5 y en este caso el acabado que es Art Design. Construido sobre la misma plataforma modular SPA de otros productos de la casa escandinava, el nuevo S60 mide 4,76 metros de longitud, 1,85 metros de ancho, 1,43 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,87 metros. Dimensiones muy similares a las de sus rivales directos, el Audi A4, BMW Serie 3 y el Clase C de Mercedes-Benz. Un dato interesante es su bajo coeficiente aerodinámico de solo 0,27 cx, que lo hace más silencioso y eficiente a altas velocidades. El llamativo diseño exterior del nuevo S60 da paso a una lujosa cabina con materiales y acabados, la verdad, de primer nivel, que combinan con un estilo muy minimalista y sobrio a la vez. Podríamos decir que estamos a bordo de la camioneta XC60, pero una versión automóvil. Esta nueva generación presenta un excelente volante con costuras blancas en el interior y acabados en negro brillante, y por supuesto el emblema de Art Design. Tiene levas para hacer los cambios, y por supuesto podemos regularlo tanto en profundidad como en altura. En la consola central presenta una pantalla vertical de 9 pulgadas donde podemos controlar todas las funciones del carro que más adelante les voy a contar. Y el computador de a bordo es una pantalla digital completa de 12.3 pulgadas. Prácticamente la pantalla vertical que incluye la interfaz Sensus Connect se vuelve el centro de atención del carro, pues además de controlar toda la multimedia, ya sea con los dedos o por medio de voz, también sirve para activar o desactivar las ayudas de manejo y poner en funcionamiento el aire acondicionado. Al principio puede parecer algo complejo, pero una vez te acostumbras es muy fácil de manejar. Simplemente deslizando el dedo hacia arriba o hacia los lados, podemos buscar los diferentes menús y las aplicaciones de una manera táctil. Por otro lado, casi todas las superficies son suaves al tacto y ofrece una combinación de acabados metalizados, sobre todo aquí en la consola central, evitando que se raye fácilmente. Un detalle que me ha gustado mucho es la combinación de los materiales y los acabados en las sillas. Recordemos que estamos en la versión Art Design, así que son mucho más deportivas. Uno queda mucho más ajustado y las podemos regular eléctricamente, hacia adelante, hacia atrás,
la parte lumbar, aquí aparece en la pantalla, y la parte de las rodillas para quedar uno mucho más cómodo. Volviendo al centro, presenta un buen apoyabrazos abollonado, una pequeña guantera donde guardar cosas, y un dato curioso es que presenta reproductor de CDs, dos puertos USBs, aquí se puede ocultar los portavasos, y una muy buena palanca de cambios, muy ajustada, el selector para encender y apagar el auto, el cilindro para los modos de manejo, esto es muy típico en Volvo, y el freno de parqueo electrónico con auto-hold. Otro detalle que me ha gustado de Volvo es el diseño de su llave con acceso keyless, que combina cuero con acabados metalizados, y por los lados encontramos cómo bloquear o desbloquear el auto. Y en cuanto al equipamiento, trae luces de encendido automático con regulación de intensidad, sensor de lluvia, climatizador automático con sistema de calidad del aire Clean Zone, sillas delanteras de ajuste eléctrico con memorias, de hecho puedo elegir un perfil y memorizar los ajustes de los espejos, las sillas y el modo de conducción preferido. Además, incluye sistema de sonido Harman Kardon de 10 parlantes, cámara de reversa de 360 grados con líneas guía y asistente para parquear y salir del parqueadero. Y además de conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, entre otros elementos. También hay que destacar el gran techo panorámico doble que abarca hasta los asientos posteriores, es de muy fácil manejo, además de ser muy rápido para abrir o cerrar la cortinilla. Y por supuesto, la dotación de seguridad es bastante completa. Este modelo incluye 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, anclajes ISOFIX, asistente de mantenimiento en el carril, sistema de frenado City Safety con detector de elementos y modo nocturno, que les voy a contar más adelante cómo funciona, además de la alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo, asistente de manejo semiautónomo, monitoreo de punto ciego, mitigación de choque posterior y lector de señales de tránsito. En términos de espacio interior, en la parte de atrás de este sedán mediano premium, la verdad es que 3 personas adultas van a ir muy cómodamente, pero preferiblemente en viajes largos, pues van a ir 2. ¿Por qué? Debido al diseño y la disposición de las sillas, y porque la persona que va en la mitad, pues va a tener el túnel de la transmisión. Miren la buena distancia que tengo en las rodillas, lo mismo que en la cabeza, esta es mi posición de manejo. Todo esto pues se complementa con una toma de energía, un muy buen apoyabrazos con portavasos, incluso un espacio donde guardar algunas cosas, además de la iluminación LED de ambiente y las rejillas de aire acondicionado. Ya en el baúl del nuevo Volvo S60, aquí tenemos varios detalles importantes que les voy a contar. El primero es que tiene apertura de manos libres. Simplemente ponemos el pie debajo del ABD de Volvo, yo tengo las llaves en el bolsillo y si vengo encartado con paquetes, pues se abre la compuerta. El segundo es que tiene un muy buen espacio de 442 litros de capacidad. El tercero es que tiene llanta de repuesto temporal y no un kit para despinchar como otros modelos alemanes. Y un punto bien interesante es que tiene acá un botoncito que acciona esta bola para poder enganchar un tráiler. Eso se vende como un accesorio adicional. En cuanto al motor, esta versión T5 del Volvo S60 equipa el mismo motor Drive-E de 2 litros turbo que ya hemos visto en otras camionetas, el cual desarrolla 254 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática secuencial de 8 velocidades con levas en el volante y modo Sport. Además, cuenta con tracción total en las 4 ruedas All-Wheel Drive. Como es habitual en otros modelos de Volvo, posee 4 modos de manejo: Eco, Comfort, Dynamic e Individuo, que alteran la respuesta del motor, la caja de cambios y otros componentes, mostrando una diferencia tan marcada entre ellos, sobre todo cuando se pone en Dynamic, para un manejo mucho más deportivo, o en Eco para reducir el consumo de combustible. Ahora les voy a mostrar la aceleración que tiene el nuevo S60 en su versión T5. Lo pongo en Dynamic. Acelero.
turbo se dispara muy rápido. Y según la ficha técnica, el carro logra hacer de 0 a 100 en 6.5 segundos. Juzguen ustedes mismos, estamos a la altura de Bogotá. La verdad es que brinda una respuesta muy energética, tiene muy buen empuje, la entrega de potencia está bien dosificada. Gracias a que la caja automática trabaja con mucha suavidad, es impecable el manejo de los cambios, ya sea automáticamente o por medio de las levas en el volante. Manejándolo dentro y fuera de la ciudad, se siente un poco rígido debido a la suspensión deportiva de esta versión. Además, los rines de 19 pulgadas y de perfil bajo, pues hay que tener cuidado, pero se siente que no cae tan duro como en otros modelos similares. De hecho, es muy suave al manejarlo por las maltratadas calles de Bogotá. La verdad es que me ha gustado mucho su conducción, se siente muy seguro y estable, se nota el accionamiento del sistema all-wheel drive en las curvas y cuando uno va a altas velocidades. La suspensión es muy cómoda y ofrece una buena insonorización, incluso mucho mejor que otros modelos de similares características. Algo que hay que destacar es las asistencias de manejo que funcionan impecablemente en Volvo y obviamente en el S60 no es la excepción. La verdad es que es una de las mejores ayudas a la conducción. El Pilot Assist funciona muy bien. Ahora les voy a contar cómo funcionan las asistencias a la conducción que tiene el Volvo S60. La primera de todas y la que más me gusta es el control de crucero adaptativo que se acciona por medio de este botón. Ahí, por ejemplo, vamos a 70 km por hora. Yo puedo subir y bajar la velocidad que quiero llevar en el auto. Por medio de estos otros dos botones que tengo al lado, puedo regular la distancia que quiero llevar frente al vehículo que voy en el frente, porque él se va a adaptar a la velocidad que va a encontrar en el vehículo del frente. Por ejemplo, aquí me voy a encontrar un auto. Yo lo tenía a 80 km por hora y él se va a ir detrás a esa misma velocidad que va ese vehículo, pero además de eso va a respetar una distancia que yo le quiero dar, ya sea más larga o más corta, por ejemplo, si estoy en trancones como en Bogotá, donde quiero ir cerca del siguiente auto. ¿Qué es importante aquí? Que ese control de crucero funciona hasta cero. O sea, si el carro del frente para completamente, el Volvo S60 para completamente. Si yo freno, se desactiva. Y para volver a empezar, simplemente acelero y el carro vuelve y retorna la velocidad que va llevando el carro del frente. Otra de las ayudas es el Lane Keeping Aid, que lo que hace es que el carro no se salga del carril. Yo simplemente lo activo, voy por la autopista, aquí voy en una medio curva, y él, miren, él me corrige el volante. Yo lo solté para poder mostrar a ustedes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Si yo suelto, pues él me corrige y no me deja salir del carril. Ahora, si yo dejo más de 3 segundos de manejar el auto, él me invita a que vuelva a tomar las manos en el volante, porque siempre debe tener uno las manos en el volante. Y también, después de mucho tiempo, si él detecta que estás teniendo un manejo de cansancio, o sea, saliendo de la carretera, muchas veces en las líneas punteadas, pues te invita a que pares y te tomes un café. Así que te sale una alerta en el computador de a bordo. Así como camina, también posee muy buenos frenos. Y para los que les gusta saber el consumo, pues la verdad me ha dado más o menos entre 35, 36, 38 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona. Además de los modos de manejo. Y recuerden que estamos en motor 2 litros, muy potente, de 254 caballos. Entonces, pues yo creo que es un muy buen consumo en un vehículo de última generación. Después de esta prueba de manejo, creo que el S60 T5 en su versión Art Design es un auto muy completo. Solo podría mejorar la gestión de algunos comandos de la pantalla. Seguramente Volvo está pensando en una nueva interfaz, en unos nuevos gráficos, donde podamos ver, por ejemplo, el Waze completamente en la pantalla. También me gustaría que incluyera, por ejemplo, cargador inalámbrico para el celular, pero a su favor, el motor ofrece un gran desempeño, es muy potente, el diseño personalmente me encanta, llama mucho la atención donde uno vaya, sobre todo en este color azul que se ve espectacular, y además de la calidad de los materiales acabados de alto nivel que tiene el S60 y, por supuesto, las ayudas a la conducción.
Gracias a su diseño que no pasa desapercibido y un abundante nivel de equipamiento en términos de seguridad y tecnología, el nuevo S60 está a la altura de sus rivales, incluso lo supera en muchos aspectos. Llega fabricado de Estados Unidos y lo tiene todo para convertirse en un referente en su segmento para los que prefieren un sedán premium de altas prestaciones frente a los SUVs compactos premium de precios similares. Para los que quieren saber el precio de las diferentes versiones, lo encontrarán aquí en la descripción del video. Y si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.